El Spartan Yuun A-266 es un Spartan de tercera generación que formó parte del equipo Noble durante la caída de Reach. Yuun es un Spartan especializado en francotiradores, razón por la cual siempre lo vemos cargando un rifle de precisión SRS-99AM, su arma por excelencia, así que no es de sorprender que el arma que se encontraba oculta en Halo Reach fuera un rifle de francotirador modificado y creado exclusivamente para Yuun. Así que acompáñame a explorar el arma secreta de Yuun. En la octava misión de Halo Reach, el paquete, existe oculto dentro de los archivos del juego un rifle de francotirador catalogado como Sniper Rifle Yuun. Este francotirador, como su nombre lo indica, pertenece a Yuun, pero en realidad nunca lo vemos utilizarlo dentro del juego. Y a pesar de que esta arma existe de alguna manera dentro del nivel, es imposible de conseguirla, o al menos de conseguirla de manera legal, ya que para fines de este video y poder revelar los secretos que esta arma guarda, no solo logré obtenerla, sino que logré extraerla y llevarla a Forge para poder utilizarla. Todo esto gracias a Assembly, una herramienta de mods. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes al juego, lo primero que podemos notar es el gran láser verde que sale del francotirador, el cual asemeja un poco al láser del localizador de blancos cuando lo estamos activando. Pero este láser es algo que solo podemos ver en tercera persona, ya que si decidimos recoger el arma del suelo, esta va a desaparecer por completo. Y con esto entendemos que aunque el arma existe, no tiene modelo ni animaciones asignadas, por lo que podemos deducir que en efecto, esta no es un arma diseñada para el jugador. Y no se pensaba que la utilizáramos, así que en efecto, el arma pertenece a Yuun. Aunque también, no podemos descartar la idea de que sea algún tipo de contenido recortado o incompleto. Este pequeño error de no poder ver el arma en primera persona es algo que se puede arreglar, y lo haré más adelante. Por ahora, sigamos con el análisis de esta arma. El camino más obvio es comparar este sniper modificado con un sniper original. Sabemos que un rifle de precisión SRS-99AM tiene una longitud de 166.1 centímetros, o 65.4 pulgadas. Mientras que esta versión modificada es más pequeño, midiendo tan solo 127.7 centímetros, que serían aproximadamente 50.3 pulgadas. Y a pesar de verse igual a un francotirador normal, este es un arma de carga, como el láser Spartan, el localizador de blancos o el lanzador de plasma. Esto quiere decir que para ser disparada debe de mantenerse presionado el botón de disparo. Recordemos que Halo Reach salió en el año de 2010, y lo más parecido a esta arma lo veríamos hasta 2012 con Halo 4 y la Railgun, y a pesar de actuar como tal, esta arma aún sigue siendo un rifle de precisión, sigue disparando las mismas balas y realizando el mismo daño. Otra posible teoría sobre la existencia de esta arma puede ser que es un prototipo muy temprano de la Railgun. Tendremos que preguntárselo a algún empleado de Bungie. Por cierto, esta animación de temblor a la hora de cargar el disparo no es más que la repetición continua de la animación original del disparo de francotirador. Pero este pequeño error de animación me recuerda bastante a Johnson en Halo 3, ya que durante la misión Halo, cuando Johnson dispara su láser Spartan, también se mueve como loco al momento de dispararlo. Y hablando del láser Spartan, te presento a la versión en primera persona de este francotirador. Lo que ves aquí no tiene ninguna modificación, lo único que he hecho fue agregarle una textura de francotirador y sus respectivas animaciones. El rayo láser que ves ahora de color rojo viene por defecto unido al arma. Básicamente es un cambio de color, y probablemente ya lo adivinaste, este rayo láser es exactamente el mismo que proyecta el láser Spartan cuando lo vamos a disparar. Y solo por si te lo preguntas, si podemos poner este rayo láser en un francotirador, podemos poner un rayo láser en cualquier otra arma. Cualquiera. Incluso las armas de los vehículos. Pero esta mira láser no es la única cosa que este francotirador comparte con el láser Spartan, ya que siempre que vamos a cargar el sniper para disparar, se puede escuchar el mismo sonido que realiza el láser Spartan cuando lo cargamos. La única diferencia es el tiempo que toma en cargar el disparo, ya que el láser Spartan toma aún más tiempo, aunque si lo comparamos con la Railgun, este tiempo es similar. Así que ahora tenemos unas posibles teorías. Puede que este sea contenido eliminado, ya que la Railgun no terminó de desarrollarse para este juego, y probablemente esta sería un arma que utilizaríamos para defender el laboratorio de la Doctora Halsey, o incluso esta arma pudo haber sido modificada por la Doctora Halsey para que Yuun la pudiera utilizar,
El parecido que tiene con el láser Spartan, la Railgun y las otras armas de carga es bastante interesante, y nos puede dar para muchas cosas que pensar. Si tienes alguna otra teoría sobre qué podría ser este rifle de francotirador, déjala en los comentarios. Y si quieres aprender a colocar esta arma dentro del juego, haré una guía para hacerlo. Solo recuerda que el método es para jugadores de PC y dicha guía será contenido solo para los miembros del canal, ya que este año me propuse crear contenido exclusivo para ellos, ya que los tengo bastante abandonados. Pero eso es todo. Espero te haya gustado el video, gracias por verlo, ya sabes que yo soy Pedro Gas y nos veremos en la próxima.